1.4 libras menos. Llevo en total 3.2 libras en lunes y martes que he estado haciendo la dieta. Ya hoy desayuné. Entonces quería probar cómo se iban a ver las mesitas aquí. Le puedo hacer. Yo creo que solamente voy a poder usar una porque son bastante grandes. Entonces me van a bloquear el paso. Ven, si pongo esta mesita aquí, esto obviamente no es así que va a estar, la voy a pintar y eso. Pero entonces, miren el espacio que me queda aquí, que me va a cortar el espacio si pongo la otra. So, yo creo que lo que vamos a hacer es usar solamente una y entonces dejar aquel espacio libre. Necesitamos una coffee table. Esta no la podemos usar de coffee table. Y yo hubiese podido usar esa aquí, pero como el frente es tan bonito, yo quiero usar la que se vea de frente. Quizás lo que vayamos a hacer es porque vamos a pintar el juego de cuarto de nosotros del mismo color así para darle un look diferente. Entonces queremos hacer como un área de un reading nook en el cuarto que tenga una mesita con que uno pueda poner los libros y qué sé yo, y comprar como una butaca y ponerla ahí para sentarse a leer o whatever. Entonces yo creo que esa la voy a usar en el cuarto. Este mueble, no fuimos ayer a comprar la mesa, pero vamos a ir someday esta semana. Este mueble va a estar, yo creo que la mesa puede ser de ancha como esa o menos. So, este mueble lo vamos a echar más para atrás, como que queda ahí con ese, y ponerle el sofa table atrás. Y eventualmente quiero comprar también una alfombra de área para ponerla ahí. Los cojines están súper aplastados. Yo pensé que se iban a inflar, pero no se han inflado. Están súper aplastados. Pero anyways, yo creo que yo voy a comprar cojines diferentes que se parezcan a los que están en el otro sofá. Yo me iba a poner el espejo y no lo puso. Yo me quería poner a pintar las mesitas ya, pero en la parte de arriba tienen como unos dents. Entonces John me dijo que él quiere lijarlas para que queden súper suaves. Y pues tengo que esperar que él la lije porque yo no sé bregar con la lija. Me imagino que lo hará este fin de semana porque durante la semana él llega muerto, muerto, muerto de cansancio. Miren a Ronin en su spot de nuevo. Tengo ganas. Lo que creo que voy a hacer ahora es que me voy a cambiar y creo que voy a dar como un... a joguear por aquí por la urbanización. Quería ir al gym aquí, pero es que aquí los gym están súper llenos. Todo el mundo dice que siempre están súper llenos. Y me da cosa ir yo sola porque como... yo no sé, aquí todo es hombre y hombre y hombre y hombre y hombre. Y me da cosa ir por lo menos al principio ir sola al gym. Ayer dije que quería ir sola. Anyways, John se llevó el carro. So, no hay mucho que pueda hacer. Pero creo que sí que voy a coger y dar una... a joguear por la urbanización un ratito. A ver si cojo un poquito de sol también. Porque ya tengo que ir saliendo de esta palidez que tengo. Me fui a caminar por la urbanización. Lo que hice, estoy haciendo es camino un rato y jogué un rato. Acabo de joguear una cuesta y me estoy muriendo, muriendo. Bien brutal. Pero lo que hice fue, estoy dando la vuelta a toda la urbanización por las calles más externas. Y después cojo, si no es suficiente cantidad de millas, entonces viro por las calles más pequeñas. Ya volví. ¡Ah! Es que fui a las 2:30. Estoy sudando como una lechoncita. Alrededor de la urbanización, empezando aquí y saliendo y llegando aquí, es 1.6 millas exacta. Iba a ser más, pero honestamente tuve que venir, me estoy orinando. Y John va a venir a almorzar y que tengo que prepararle el almuerzo. Anyways, se me abrieron los pulmones. Y me siento ahora como que sudé un montón. Fue rico, fue rico. Entonces yo me puse el jacket porque para poder cargar el celular y la llave. Y anyways, el jacket me hace sudar más. Que that's what I want to do. Quiero sudar más. Pero miren, me están bajando los chorritos de sudor y todo.
We are going to the gym. Yo llego ya y se cambió. Yo cogí, me di un baño y me cambié de, porque me iba a quedar como estaba ahorita después de haber ido allá a hacer ejercicio, a caminar, pero estaba muy sudada y me da cositas. So, me bañé y así me cambié. Y John se está, ya se cambió, no sé qué hace arriba. Y vamos para el gym. Ese es el gym que vamos a ir. No es el principal gym de la base. Lo que pasa es que en esta base hay como, ¿cuántos gym? Like 9? 10? ¿Qué? ¿Cuántos gimnasios hay en esta base? Como 9. 9. Vinimos a la pista ahora. Ya salimos del gym y vinimos a caminar y a joguear aquí un ratito. Aunque ya hice mi cardio del día, pero no importa. ¿Ve la bebé? No me oye ni el audífono puesto. Say hello. Vinimos a comprar la mesita, ¿verdad, baby? Está ahí en la entrada adentro esperándonos. Esta tienda tiene bellezas, bellezas. Yo nunca había venido aquí, pero bueno, vinimos cuando mami y papi vinieron. Pero no sabía esta tienda antes. It's so pretty. Miren ese banquito, qué cute. Y esto me encanta. Como, ay, qué lindo esto como para afuera. ¿Verdad? Sí, yo quiero preguntar qué es lo que tienen. Miren, allí está la mesa. Yo quiero preguntar cuál es el olor que tiene, porque es too delicious. Very delicious. Mírenla, esa es. Ya, yeah, pero esto es como para el pie de una cama. Esto es, sí, bello. Pero esto para no, oh my goodness. Tiene el mismo. Yeah. Y mira las chiquitas, pero cada una vale 130 de las chiquitas. Es y esta vale 180. Mira las chiquitas que vienen, pero valen 130 cada una. Que están muy caras para hacer mesitas de side tables. Vamos a comprar los cafés para la puerta del frente. Miren qué linda. Que va súper brutal con el banquito y tiene el lacito en perla. Están estas otras, pero no hay lacé. Las que a mí me gustaron originalmente son estas que están aquí gigantes, pero no hay lacé tampoco. So, y lacé por el apellido de John, obviamente. Miren lo que hicimos. Terminamos comprando la grande, pero hay que, esa está en caja, pero John decidió comprar también, ¿qué es eso? Eso era, ¿cómo está rojo? Ronnie, get down. John decidió comprar esta también. No, you're gonna live forever. No. ¿Qué?
Yo decidí comprar esta también para que fuese el juego, pues como allí no podemos poner mesita, entonces estas las pondremos en otro sitio en la casa, la pintaré, la pondré maybe en el Es que guest room. estas mesas son demasiado grandes para lo que queríamos. Cutie. Necesitamos una mesa convenient. Cutie. Cutie. Entonces vamos a armar, vamos a comer ahora y armar esta. Ahí va John, OCD. Acomodarlo. It's so pretty. Ya, porque esa es más chiquita. Además, como son cuadradas, ocupa menos espacio que esta de acá. So, pues estas las pintaré y las pondré en el guest room de mesita. O las pintaré y las guardaré, o las pintaré y no sé qué. Terminamos no montando la mesa porque estamos demasiado, demasiado cansados. Y ya son las 11 de la noche, que esto para nosotros es estar amanecido. Hasta aquí voy a dejar el vlog. Espero que ya lo han disfrutado. No olviden darle deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si aún no se han suscrito. Y nos veremos mañana. Bye.